Colinas de Bellomonte, una urbanización de Caracas en donde están mis mayores añoranzas. Aquí nací y me crié, estudié, jugué y donde conocí gente hermosa que me ha acompañado toda mi vida. Mis padres putativos, mis compañeros de escuela, de bachillerato. Esta zona también acogió a mi tía que vivía en ese edificio que está al frente, el Yoraco. Y aquí, al lado de esta tienda de mascotas, vivía yo. Colinas hoy muestra esa Venezuela que está dividida en dos toletes. La que se rinde, pero también la que lucha. Lo observas en los negocios pujantes, reinventados, llenos de clientes que seguramente hacen lo mismo. Lo notas en los edificios, todos ellos muy viejos, algunos muy bien mantenidos y remozados, otros descuidados. Mientras ves locales cerrados, ves muchos abiertos, innovando, incluso con remodelaciones que impresionan. Y no me refiero solamente a Cinecittà, que no se cansan de llamar lavadores de dinero, a pesar de ser los mismos dueños que tienen más de 23 o 24 años que inauguraron su primera sede allá en el Sambil de Margarita. Pero cuando ves locales como este, en la avenida Caroní, y muchos otros más que logré ver en mi caminata y en mi paseo en el carro, te das cuenta que Venezuela está echando pa'lante. Pero el descubrimiento más hermoso fue cuando pasé frente a este local que van a ver a continuación y escuché lo que voy a compartir en este momento con ustedes. La avenida Caroní me sorprende con este lugar. Al pasar oí la música, me paré y me devolví. Con esa cordialidad que en el mundo entero reconocen del venezolano, la joven que ahí estaba me hizo una seña invitándome a pasar. Más genial no pudo ser. Un sitio de desayuno criollo, empanadas, pastelitos andinos, pasteles, excesos jugos que ni les cuento. Veníamos de misa, no habíamos desayunado, eran las 11 de la mañana y nos encontramos con este sitio y esta sorpresa. La gente entraba y salía, bien porque se llevaran las empanadas para su casa o se sentaban a comer. Y hasta me complacieron con un par de canciones. Esta es Viajera del Río. Yeah.
y así degustamos unas empanadas gourmet. Las mías de cazón, la otra de calamares. El otro comensal comía de carne mechada y cazón. Mi jugo era naranja natural, por supuesto, con zanahoria y jengibre. Y mi compañía, un jugo de papelón con piña. Con este par de chamos, @AsiduoMusic, muestra inequívoca de esa población joven, parte de los 30 millones de venezolanos que seguimos en nuestro país y que pretendemos seguir en él y sacarlo adelante. Ellos, después de este evento, tenían otro en el gatillo porque prefieren seguir en nuestro país, donde sí hay oportunidades. Y para despedida me invitaron a conocer el resto del local y me mostraron la cafetera original que tienen desde que ese negocio abrió hace más de 60 años y que la repotenciaron para servirnos el mejor café de la zona.